Que el Señor Todopoderoso los bendiga, nos repare. Allá en la primera banquita. Se pueden correr un poquitico para allá, para que la señora se siente aquí. Gilmita, que el Señor me los bendiga y me los acompañe. Se pueden sentar en la primera banquita de allá. Y me hacen un favor, ustedes hacen la primera y la primera lectura. Miren, las libro del Génesis y este responsorial que está acá. ¿Listo? Uno allá y otro acá. Esto es acá. Que el Señor Todopoderoso me los bendiga. A la segunda banquita, por favor. Sí. Ellos allí. Ellos allá. Bienvenidos. El Señor los bendiga y los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, estén con vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar la Eucaristía, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Concede, Señor, a nosotros, tus hijos, por intercesión de María Santísima, siempre Virgen, participar dignamente en estos santos misterios para que cada vez bendice Dios a estas parejas, estos hogares, a estos esposos que renuevan aquí hoy su compromiso matrimonial, y a los que desean la gracia sacramental. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar, escuchamos la palabra de Dios. Tráela y la acompaña. Alzala. Dice, pásala, pásala la niña.
Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había aquí una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba aquí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Entonces Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo que yo ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre entonces dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se los llevaron al mayordomo. El mayordomo probó el agua convertida en vino y sin saber de dónde venía, los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó aquí, en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el lugar al que llegó María. María no fue invitada a esta boda. María estaba en la boda. Jesús fue invitado, pero María estaba en la boda. Y aquí estaba el número 6. El 6 es la imagen del anticristo. 666. El 6 es la señal de la enfermedad, del dolor, el sufrimiento. Falta uno para el 7 y María está aquí, y con su intercesión Jesús le dice: mujer, no ha llegado mi hora, porque el cielo tiene una hora, tiene una hora de alegría y de gozo. Y Jesús le dice aquí a María: ¿cuál es nuestro pacto? Mujer, haciendo referencia al Génesis, mujer, que tengo contigo. Tú eres la que pisa la cabeza de la serpiente. Que tengo contigo. Y cuando le dijo mujer, como en la cruz, María entiende aquí que es la intercesora. María siempre entiende y comprende el misterio de Dios, porque la espada, que es la palabra, la medita en su alma. Y María inmediatamente hace un llamado. El llamado que hizo María aquí
es el que hace en todos los lugares donde ha aparecido. Escuchen y practiquen lo que mi Hijo les dice. Hagan lo que Él les dice. E inmediatamente, los que obedecieron a María trabajaron para Jesús. Aquí había 6 tinajas. Y trabajaron para llenar esas 6 tinajas que estaban destinadas a la purificación, es decir, a limpiarse del mal, de la suciedad. Y lo que estaba destinado para el infierno, para purificar del mal, fue destinado para el gozo y la alegría. Que Dios les traerá a todas las familias que quieran comprometerse con el sacramento del matrimonio. Esta gracia se la llevaron ustedes. ¿Hace cuántos años son casados? 33 años. Un aplauso para ellos. ¿Cuántos años? 47 años. ¿Cuántos años? 30 años de matrimonio. 33 años de matrimonio. ¿Cuántos años? 3 años de matrimonio. Llegará el día de los 33. Abrazo. Abrazo con amor. No, es que los abrazo con amor porque yo los voy a bendecir. Porque los voy a invitar, ojalá cuando lleguemos a Colombia, los voy a casar. ¿Hace cuánto vino? 44. ¿Y quieren que yo los case cuando lleguemos a Colombia? Un aplauso para ellos. Y yo les pedí bendecirlos, pues no tienen el sacramento del matrimonio, por eso no están en el presbiterio. Este es el Santo Santorum. En el Santo Santorum están los que han tenido la gracia. Pero ellos también los abrazo y los quería aquí cerquita, porque eso es lo que Dios quiere. Muy pronto, 2 escalones aquí más cerquita del cielo. Un aplauso de verdad para estos. Pónganse de pie. Las esposas casadas que no están aquí con sus esposos, pero sus esposos están. Den el nombre de sus esposos. Fuerte. Fuerte el nombre. Fuerte. Mano. José. Señor bendiga. Mujeres, levanten su mano donde tienen la mano. Pero que faltan 2. Faltan 2. Por eso les dije que se hicieran adelante. Atrás, Glorita. A Gloria. Se comprometen a amar y a llevar ustedes, mujeres que están aquí, la alegría que trajo el cielo a este lugar. Se comprometen a llevar esa alegría que han construido con sus esposos, llevarle esa alegría a sus hijos, a sus nietos,
y amar a sus esposos, hasta que la muerte los separe y las que son viudas algunas han guardado respeto. No, bueno, me puedo decir que quien se ha casado después de vida no sea muy respetuoso, pero han guardado alianza hasta la eternidad con su esposo. ¿Se comprometen? El Señor, que les unió en santo matrimonio, confirme el consentimiento que un día juraron ante el altar y con su bendición se digne ayudarles para cumplir con el compromiso que han contraído. Que Dios unido no les separe. No. El Padre Alex, con sus manitos les toca a cada mano de la casada y yo les bendigo. Él va a representar a sus esposos. Que el Señor todo puede. La manito, Padre Alex, la mano de sus esposos. No. La mano. La manilla. La manito derecha. Gracias. Y la manito, su manito. Y usted les bendice. Acérquense las que quedaron aquí. Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, amén. Espíritu Santo, nombre del Espíritu Santo. Si quieren, déjenme el espacio ya para la comunión y todo. Es que cada momento ya le hicimos aquí. Es como tiene su encanto para las. Córranse un poquitico para dejar aquí. Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo, amén. Hágase acá, mamita. El Espíritu Santo. ¿Qué decime? Ustedes pasan a córrase. Hágase eso. Eso. El Espíritu Santo. Ah. Un aplauso Espíritu para Santo, estas amén. Familias. Dios les bendiga. Dios bendiga a sus hogares. Dios les dé la santidad a sus esposos, que muchos quisieran estar aquí con ustedes y que los representó el Padre Alex. Que Dios les bendiga. Ya tienen un esposo para más. Que lleven esa alegría a cuidarme a sus familias. Cristo está en él y los que se unen en la carne de Cristo. Por eso se llevan esa bendición hoy en Cana de Galilea. Amén. Y las que tienen su esposito en el cielo, sé, el Padre Alex representa también. A esos esposos. Representé a Luisito y a Gustavo, ¿no? Luis y Gustavo. Ahora, de pie, ustedes mirándose de frente con su mano derecha. Me esperan un momentico ustedes. Mirándose de frente con su manito derecha unida. La manito derecha unida. La manito derecha unida. Se toman primero la mano derecha. ¿Dónde está John? Ellos se dicen desde acá. ¿Qué pasó con John? Se arrepintió. Está trayendo las argollas. Mirándose enfrente, Johncito mirándose de frente, se toma la mano derecha. Eso. Duro, cada uno, hombre, varón de Dios, empezamos por aquí. Yo, Whitman. Yo, John Hack. Yo, Whitman. Yo, John Hack. Yo, Luis Eduardo. Yo, Jorge. Prometo. Al renovar nuestro matrimonio. Todos lo repiten. Prometo a renovar nuestro matrimonio. Amarte. Y serte fiel. En la alegría. En la tristeza. En la pobreza. Y en la riqueza. En la salud. Y en la enfermedad. Seguirte amando. Hasta que la muerte nos separe. Mujeres, yo. Yo, Daniela. Yo, Ana Cecilia. Yo, María Teresa. Yo, Laura. Renuevo. Renuevo. Mi entrega a ti. Mi entrega a ti. En este lugar. En este lugar. Como tu esposa. Como tu esposa.
y prometo serte fiel en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la prosperidad, para amarte y respetarte durante todos los días de mi vida. Que Dios confirme el consentimiento que han renovado hoy aquí en Cana de Galilea. Y con su bendición se ayude el Señor, les ayude con la gracia para que puedan seguir cumpliendo con el compromiso que han contraído. Veamos la bendición. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Felicitaciones, que Dios les bendiga. Les quiero mucho. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Los quiero mucho. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Felicitaciones. Lo que Dios ha unido, nadie lo separará. Un aplauso para los quiero mucho. Toman el anillo del matrimonio, le entregan el anillo a su esposa y el anillo a su esposo. Recuerden que el anillo es el pacto, el anillo solamente lo utilizan los que por el sacramento del matrimonio porque el anillo es la señal del compromiso con Dios. Dile, ¿cómo le has llamado? Amor, vida, reina. Gorda. Gorda. Gordita. Aquí. ¿Cómo le llamas tú, Wilmer? Vida. Vida. ¿Tú cómo le llamas, amor? Amor. ¿Tú cómo le llamas? A Cecilia. No. ¿Cómo lo llamas a él? ¿Cómo la llamas a ella? A Cecilia. No, pero con cariño, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le dices tú? Ah, negrita. Ay, negrita. ¿Tú cómo la llamas? Moni. ¿Tú? Doña Lapa. ¿Sabe cómo es la cosa? Dígame, se sabe cómo es. Dígame, recibe este anillo. Ay, qué lindo. Aquí en Cana de Galilea. Este anillo aquí en Cana de Galilea. Como la señal. Como la señal de la alianza que hemos hecho con Dios en nuestro santo matrimonio. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele un beso a su esposa. Ahora los chicos. Esto sí es de muchos besos porque ya se han casado. Y ahora los chicos, ahora los chicos. Ahora, las chicas. ¿Cómo le llamas? Vida. Amor. Bonito. ¿Cómo lo llamas? Papi. George. Recibe este anillo. Como señal. De la alianza. Que hemos hecho con Dios. Y le das colocar el anillo. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un beso y un aplauso. Ahora se van a abrazar.
Y a ver, los hombres le van a dedicar, abrazándola, llevándola a su corazón, escuchen esta canción. Hoy que la tienes junto a ti, que Dios te ha regalado, ámala, hermano, ámala en Jesús. Ahora, mujeres, ustedes lo van a abrazar más fuerte. Hoy que lo tienes junto a ti, que Dios te ha regalado, ámalo, hermana, ámalo en Jesús. Thank you.
necesito tanto. No, me sobra es que la gente toda la historia nos ha pasado. Ah, ya se lo tenemos nosotros. Monte de la Transfiguración, el valle donde serán reunidas todas las naciones en la Segunda Conferencia. Ahora, no sé si la ubiquen, yo la ubico, es una iglesia de cubierta negra, es la Basílica de la Anunciación, donde el ángel Gabriel le anunció a la Virgen, y donde vamos a ir, la cúpula negra. Pero nos vamos a ir ahora, sigan mi dedo, hacia como una torre que ven allá, en la montaña de atrás, ¿sí? Eso se llama Haifa. Ahí, ese monte es muy importante. Se llama Carmel, viña sembrada de Dios. Es el monte Carmel, el monte del Carmel. En ese monte estuvo el profeta Elías. Y en ese monte el profeta Elías vio hacia el Mediterráneo. Parados allá, en ese monte, se ve el Mediterráneo. Y el profeta en ese monte vio cómo una mano salía del agua. Recuerden que el mar es poder del infierno. Y una mano que sale del agua y trae una nube, una nubecilla, y la pone sobre el monte Carmel y cae un aguacero grande. Ahí está la imagen de la Virgen del Carmen. De la Virgen Nuestra Señora del Carmen. Que allí se le apareció a San Simón Stock y le entregó el escapulario. Pero ya el profeta Elías nos mostraba cómo del mar Dios iba a sacar una mujer, la manecilla es la Virgen pura, que iba a traer un gran aguacero que es Jesucristo sobre nosotros. Pues por lo menos me alegra que hayamos podido contemplar el Monte Carmelo. Lo están viendo, el Monte Carmel, de donde viene escápulon. Escápulon es hombros. Escápulo en ese hombro, escapulario, la vestidura que cae sobre los hombros. Y la Virgen prometió que quien lleva ese escapulario no conocerá purgatorio, sino que llegará al cielo. ¿De acuerdo? Entonces allí está el Monte Carmel y aquí está, como les digo, Nazaret, a donde vamos a estar mañana. Este lugar donde estamos, ¿cuál es?
Cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, le entregaron el rollo del profeta Isaías donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu reposa sobre mí. Y cuando el Espíritu reposa, da fuerza. Y si da fuerza, el Espíritu me ha enviado para sanar. Como es fuerza, por el Espíritu que reposa, donde hay un cristiano reposa el Espíritu. Y donde reposa el Espíritu, se sanan los enfermos, se liberan los cautivos, da vista a los ciegos y anuncia el año de gracia. Y esta palabra que acabáis de oír se cumple en mí. Todos los ojos estaban fijos en él, y él empezó a decirles que en él se cumplía la palabra, porque él es el Hijo de Dios. Entonces se pusieron furiosos con él y los llevaron a una montaña, a este lugar, para despeñarlo. Y lo querían matar sus paisanos. Eso me ha pasado a mí, pero no con ustedes. Eso nos descueran. Hasta yo sí que doy testimonio de eso. Y entonces llevaron allí para despeñarlo. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Cuando lo iban a despeñar, porque había dicho que era Hijo de Dios, se abrió paso por en medio de ellos y dije: quítense, que va a pasar el Hijo de Dios. Y bajó por ahí, por donde ustedes subieron, por ahí bajó y se fue para Cafarnaúm. Porque cuando el mal nos quiere cerrar, los hijos que llevan al Espíritu que reposa se abren camino y se abren paso y vamos adelante. Amén.